Baila la vida, baila. Oigan, el día de hoy tenemos una de mis secciones favoritas, que es Makeup Therapy, pero diferente, porque tenemos invitadas. El día de hoy, porque ustedes lo pidieron, ella es una de mis mejores amigas, es Ale Sanz, y Ale hace numerología y ángeles. Así es, numerología y también mensajes de los ángeles. ¿Es angelología o cómo se viene diciendo eso? Angeloterapeuta. Vámonos, vámonos. Este tema es enorme, o sea, siento muy que extenso, tenemos sí, tenemos demasiada plática. Ustedes me han preguntado mucho porque por medio de mis historias les he platicado que yo he tomado terapia con Ale y está wow. Entonces, pues la invité porque quiero que nos platique y nos como que nos contestes muchas dudas. Ahorita ya abrí una cajita de preguntas en mi Instagram, uh-huh. Ya empezaron a preguntar, entonces agárrate, amiga, porque hay un Para largo. Sí, hay un pergamino de preguntas que contestar, pero okay. Bueno, nos vas a platicar un poquito de lo que es la numerología. Le vamos a hacer numerología a alguien aquí y quédense aquí, pero por mientras yo la voy a ir maquillando. Este Makeup Therapy es diferente, la voy a ir maquillando, pero bueno, vamos a empezar. Ok, amiga, a ver, primero que nada, cuéntanos qué es la numerología. Bueno, pues la numerología lo voy a hacer así como mucho más relajado, no tan, ¿verdad? Tan teórico. Con palabras tan que no entendamos. Sí, tan coloquial. La numerología es el estudio de las vibraciones, así, tal cual, de los números. ¿Okay? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Yo en la consulta lo que pido es tu fecha de nacimiento y tu nombre completo. Okay. Si tienes dos nombres, los dos y tus dos apellidos. ¿Por qué? Porque las letras también tienen un valor. Entonces, yo te saco la energía con la que vas a regir durante toda tu vida. Haz de cuenta como un mapa. Okay. Aquí no es necesario la hora de nacimiento, porque a veces me preguntan, ¿es que no me sé la hora? No, esa es la astrología. La astrología estudia los planetas y la numerología, así como escuchan, los números. Okay. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues porque nosotros, el ser humano, somos como el yin y el yang, ¿no? Tenemos nuestros puntos positivos y nuestros puntos negativos. Energía positiva, energía negativa. ¿Qué es lo que pasa? A veces durante el día a día, nuestras creencias, diferentes situaciones, vamos perdiendo nuestra esencia. Uh-huh. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? Nuestra misión de vida, inclusive perdernos en la parte laboral, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? Ya sabes. Uh-huh. Y nuestra energía negativa es poder hacerla consciente para poder trascenderla, porque si no, ya sabes, siempre van pasando la misma situación y no entendemos. ¿Por qué? Porque no la hacemos consciente. Okay. Hay energías negativas que vienen de karmas, que vienen de diferentes situaciones. Entonces, en la consulta yo te ayudo a aterrizar todas estas ideas. Okay. Y poderlas hacer más conscientes. O sea, que dentro de la consulta nos dices cosas, digo, bueno, porque fue mi caso, cosas como de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Así es, como un mapa. Entonces también puedo ver también la infancia, que trabajar desde la infancia, porque a veces venimos arrastrando desde ahí, lo que venimos arrastrando desde karmas, ¿no? Entonces, es como aterrizar un poquito lo que quieres, tanto de tu vida personal como profesional también. Ok, ¿y puede cambiar eso? O sea, si tú me dices en la consulta algo de mi futuro, ¿podría cambiar mi energía o algo así? Pues es que está libre albedrío, ¿verdad? Que es lo más bonito que tenemos el ser humano, pero están las energías. O sea, siempre es mejor saber o no saber. Ejemplo, pues si la energía me marca que el próximo año no es bueno para comprar casa, ni carro, ni nada, porque es una energía de finalizar cosas, pues ¿para qué lo compro? ¿Verdad? Okay. O sea, es mejor siempre saber o no saber. Okay. O si es una energía de firmar papeles, bueno, pues entonces estoy al pendiente de las letras chiquitas, nada, porque pues ya sé que es de firmar papeles y no quiero que entonces ese papel que firmé, pues después sea más, ¿no? Por otras situaciones, por no fijarme. O sea, hay como muchas energías alrededor de eso. A mí me tocó en mi consulta y se me quedó como muy grabado el, a ver, tú tienes esta energía de tu trabajo que te ve súper, pero es la misma energía que se puede convertir en mala, o sea, que se puede convertir en flojera, por ejemplo. Sí, 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 claro, claro. O sea, se puede transformar a como tú lo hagas, ¿no? Exactamente, por eso siempre es mejor saber o no saber, ¿no? Como el otro ejemplo. Es que, no, o sea, yo trabajo en ventas, pero pues es que no me va bien. Bueno, entonces checo los números y pues es que tú no eres para ventas, ¿verdad? Tú tienes que trabajar en otra cosa, okay. ¿No? Eso es lo que hace la diferencia. O,
oye, tú eres súper bueno para las ventas, eres súper creativo, súper emprendedor, ¿qué haces ahí? O sea, hay que aprovechar esta energía, no sé, el próximo año o en 2 meses vas a traer una energía súper linda, pues vamos a trabajar en que puedas emprender algo, ¿sabes? O sea, también guiarte en ese aspecto. Ok, o sea que yo puedo tomar terapia seguido de numerología como para guiar. Sí, claro, sobre todo cuando... La primera siempre es como para conocerte y luego ya después, ya que les gusta, ya empieza como a trabajarlo en otro aspecto. Porque también te puedo decir, no sé, vas a abrir un negocio y vas a agarrar a alguien que va a ser tu contador. Y veo y digo, pero esa persona no tiene buen administrado. O sea, no, exactamente. Y en vibración, ustedes dos... Nada más no van a tener buena química, entonces ahí no. O sea que tú me puedes revisar también la energía que con mi pareja, con 100%. Mi hijo, tipo. Sí. O sea, tú puedes ver como que por dónde va, ¿no? Claro, sí. Los pros y contras y lo que se tiene que trabajar con la pareja. Pareja de relación amorosa, pareja de trabajo, pareja de amistad. ¿Y Los Ángeles cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona la terapia de Los Ángeles? ¿O va de la mano? Va de la mano. Bueno, o sea, no quiere decir que siempre en la numerología te digan cosas de Los Ángeles, ¿ok? Ajá. O de Los Ángeles de numerología. Yo hago las dos cosas. Te doy tu consulta de numerología y también te voy dando los mensajes de Los Ángeles que tienen para ti. Ajá. A veces llegan con preguntas muy específicas o a veces me dicen, no, lo que Los Ángeles me quieren decir, ¿no? Ajá. Entonces, no quiere decir que la pregunta que tú necesites, Los Ángeles te la van a dar, porque a veces no estás... lista para esa respuesta. Pero pues se abre, ¿no? La carta. Y bueno, los números, o sea, que el día que nací, el año y todo, o sea, esa energía es, o sea, es que siento que tengo muchos... Sí. siento que quiero saber. ¿Sabes qué? También es bien importante eso, Ana, porque muchas veces, oye, yo soy un 6, yo vibro 6, mi energía es 6. Yo, no, como que ahorita está mucho más abierto todo este tema, astrología, numerología, constelaciones, como de todo, ¿no? ¿Tú crees que sea por la pandemia o algo así? Yo siento que ahorita, en esta época, o a lo mejor era algo que no me daba cuenta, ahorita veo a todo el mundo haciendo cosas de que, pues, para estar bien, o sea, energéticamente, o conectando más con su espiritualidad. Claro, o sea. Sí, porque también estamos empezando como en esa parte de evolución, ¿no? Ajá. Pues a veces, no sé, escuchan un podcast o leen un libro y ya piensan que es como, eso es, ¿no? O sea, por ejemplo, no, yo soy un número 6 porque pues nací el 6 y pues ya, o soy 6 porque nací un 15, 5 más 1, 6. Entonces pues ya, soy 6. Y entonces ya nada más se clavan en ese número y no, o sea, somos varios números, no nada más uno. Sí hay uno que es de esencia, que es el principal, pero hay muchos números que rigen muchísimo más alrededor. O sea, por ejemplo, se llama pináculo, que es tal cual como si fuera un pino hacia arriba y otro pino hacia abajo. Entonces hay muchos números alrededor. Entonces no nada más se basa en, es este y se acabó. Hay muchos números a nuestro alrededor que nos da toda la vibración de toda nuestra vida. Entonces es como limitarnos a decir, soy este número y se acabó, ¿no? Entonces es como, pues no, vamos evolucionando y vamos como cambiando de números, por decir así. Sí hay uno que es nuestra esencia, pero hay muchos más positivos y muchos más negativos, ¿no? En sí, la numerología es la energía de los números. Oigan, pues déjenme les cuento que Ale me ha avisado, literalmente, que ni se acuerda. Me da risa que ni se acuerde de las cosas que me dice de repente. Me ha avisado de todo lo que me ha pasado antes de que me pase. O sea, está cañona. Ale, mi amiga, la bruja. Desde siempre. Antes de que fuera numeróloga y todo, siempre de que Ale, eres bruja, ¿por qué sabes de qué? No sé, ay, amiga, soñé que estabas embarazada. Y tipo, a los 2 meses de que, o a la semana de que... Pero yo tampoco entendía por qué. Ajá. O sea, no podía explicar porque nada más eran como... Me llegaba información, la decía, pero no sabía por qué. Sí, o sea, era como... Digo, ya de ahí me imagino que empezaste a... Pues estudiar esto porque tienes un don, ¿verdad? O sea, no cualquiera, pero empezaste a estudiar por eso, ¿no? Sí. Ya siendo numeróloga, digo, como que ella siempre me ha dicho cosas, ¿verdad? Pero ahora, ella fue, ¿se acuerdan que les hice el makeup therapy contándole? Bueno, no es cierto, no fue makeup therapy, unas preguntas y respuestas de lo del salón y así. Bueno, ella es mi amiga que me avisó, literal, días antes de que empezara toda la bronca de mi salón. Me dijo un día random de que, amiga, soñé que se quemaba tu salón. Y yo,
¿cómo? Y de que, pero te vi tranquila, estaba dándole la espalda, no sé qué. Y yo, ¿pero qué será? Me dice, pues el fuego significa, el fuego en sueño significa que algo está por terminar. Lo que pasa es que aparte me dijiste, ¿cómo? O sea, se va a quemar mi salón. O sea, ¿cómo? ¿Van a dejar la planta prendida? Y yo, no va por ahí. O sea, va a pasar algo, como que sí hay a veces la interpretación de los sueños, sí hay el, si sueñas con fuego, no sé qué, pero también hay que dar contexto a lo que está pasando alrededor, ¿no? O sea, no es como una... Pues sí, pero exacto. En ese entonces, pero no. En ese entonces, según yo no había bronca, según yo todo iba bien. Sí, no. Y te dije, pues nada más para que cheques porque algo va a pasar. O sea, va a terminar algún proyecto, estás por terminar, eso es lo que... Pero te vi en tu estética y tú estabas parada, tranquila. Y el salón se estaba quemando. Y el salón se estaba quemando. Entonces, yo todavía me da risa, ¿verdad? Porque, es más, aquí les voy a dejar los mensajes en la pantalla de ese WhatsApp. Que le pongo, ay, ¿qué será? ¿Qué terminaré? No sé qué. O sea, yo nunca pensé que el salón, ¿verdad? Conforme fue pasando las cosas, le escribía yo, Ale, está pasando esto, Ale, está pasando el otro, y Ale, ¿de qué? Pues como que siento que no me querías decir que el salón se iba a cerrar. Y después, eso no fue hace mucho, me escribiste de que, amiga, soñé que estabas arriba de una orca. Oíla, la otra, arriba de una orca. me dijo, vi muchas cosas, pero lo interpreto como que, bueno, que vas como viento en popa, estás cambiando. Bueno, porque aparte tenemos otra amiga, que se llama, que también me ha hablado, de que al mismo tiempo me dijo de que soñé contigo que estabas en un cuarto morado, que el cuarto morado es transmutación. Sí, sí, sí. Entonces, yo así de que, ¿qué onda? Porque además, Patty me había dicho de que, es que siento que Ali y yo tenemos algo que decirte. Y yo, díganme, o sea, no se preocupen, no me voy a sentir. Pero no sabíamos qué. No sabían qué, ajá. Sí. Y yo, de que, no, mensa, o sea, no sé qué, pero siento que algo tenemos que decirte. Y así, o sea, así quedó. Y el mismo día me escribieron las dos para decirme que habían soñado conmigo. Patty me dijo que me soñó en un cuarto morado, que es pues transmutación. Y Ale me dijo que me había soñado arriba de una orca y que veías que me caía, ¿no? O sea, que veía que me caía y que me agarrara como que del salvavidas, que no sé qué. O sea, como que me empezó a decir muchas cosas. Y yo la verdad es que cuando me escribiste me sentía súper bien. O sea, fue cuando empecé como que todo mi cambio, empecé a meditar, empecé pues igual a pegarme más como a mi espiritualidad y todo. Despuésito se vino lo de mi papá y pues me fui, o sea, sí me caí, literalmente me volví a caer, me volví medio, o sea, pues no sé si a deprimir o no, porque pues les digo, yo he pasado por depresión, ansiedad y todo, y he luchado demasiado contra eso, o sea, pero demasiado, de verdad. De hecho, todo lo que me digan, todas las terapias que me dicen las hago, sí, tipo, porque pues quiero estar bien, ¿no? Y entonces como que sí llegó un punto en que yo dije, ay, es que le estoy echando tantas ganas y se viene otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y pues sí, sí me volví a caer tal cual me lo dijiste. Pero fuiste muy clara al decirme, agárrate de tu salvavidas, agárrate del mismo salvavidas que pues de la vez pasada, ¿no? O sea, como en el que para mí es la meditación, para mí es mi espiritualidad. Paso uno, ¿no? O sea, yo soy muy desesperada, yo soy de que ya quiero las cosas tipo rápido cuando digo, a ver, no, vamos a empezar por ordenar mis cosas, mi vida. Porque sí, oigan, el desorden va tipo, es desorden mental también. Entonces, pues sí, Ale me ha dicho muchísimas cosas que me advierte de los sueños. ¿Y qué nos puedes decir de los sueños? O sea, ahí es donde está el subconsciente, donde, ¿o qué? Depende de cada quien. O sea, lo que pasa es que a mí me pasa que a veces es más fácil poder interpretar los sueños de los demás que los míos, ¿sabes? O sea, me llegan mensajes de otras personas. Por medio de los sueños. Por medio de los sueños, sí. Porque yo estoy leyendo ahorita mucho de la conciencia, o sea, de estar, de que, y habla mucho de los sueños, de que, bueno, ahí es donde está nuestra conciencia pura, ¿sabes? O sea, de que no es algo que queremos pensar, no es algo que queremos sentir. A veces los sueños son súper reales. Digo, no sé si algo tenga que ver ahí, pero... Es un tema muy extenso también, pero cuando nos dormimos, creo que pasamos por 3 etapas, algo así, pero una de esas es cuando nos vamos al astral. Y entonces desde el astral llega mucho más información, no podemos contactar a otros seres o puedes, ajá, de que te pueden llegar, sí, mensajes a lo mejor de algún familiar que ya no está. Así me pasó a mí con mi abuelito. Ah, así me pasó. Yo no viví aquí, yo estaba fuera de México y muere mi abuelito y yo no podía venir, ¿no? Por
por la papelería, así. Y entonces, porque ya vivías en Estados Unidos. Ajá, y entonces muere un jueves, por decirlo así, ¿no? Y el sábado, el viernes para amanecer, sábado, lo sueño, que estábamos en una iglesia, todo blanco, negro, y nada más a él lo vi de color, a mi papá y a mí. Y a él lo vi joven, o sea, joven te estoy hablando de cuando yo era niña. Ok, ¿no? Qué padre. Así. Y entonces él estaba agarrándose a mi abuelita. Uh-huh. Y me acuerdo perfectamente cómo lo vi vestido, ¿no? Ella lo vi muy tranquilo y yo es que tengo que dar el mensaje que está tranquilo. Entonces uh-huh. le hablo a mi mamá, me despierto. Y le hablo a mi mamá también se levanta bien temprano. Dije, uh-huh. Digo, oye mamá, ¿cómo velaron a mi abuelito? ¿Cómo andaba vestido? No. Ay, no, mijita, no sé, no. Me acerqué yo, por favor, dime, ¿no? Y yo, es que lo soñé así, esa. Y ya le pregunta a mi papá, oye, Miguel, ¿qué ropas le pusieron? Y le pusieron esa ropa. ¡Qué locura, Ale! ¡Guau! Entonces, sentí mucha tranquilidad de verlo bien. Claro. ¿No? O sea, fue como para mí fue, ay, qué bueno. Claro. Bueno, algo que a mí me pasó, Ale me ayudó a descifrar el mensaje que yo recibí por medio de una meditación. A ver, yo llevo un ratito, porque estoy en pañales en la meditada, pero estoy intentándolo todos los días, y la verdad es que sí, creo que no es algo fácil, pero pues como que no quites el dedo del renglón y funciona. Y yo había tomado un curso de meditación de 4 semanas, iba en mi semana 3, que eran 12 minutos de meditación. Y fue cuando yo me fui al hospital. O sea, fue como mi hoyo. O sea, toqué fondo. Uh-huh. Literal, cuando yo caí en el hospital es que ya toqué fondo. Me explotó la máquina. Como que fue demasiado estrés de todo. Y la verdad es que ahí fue donde tomé conciencia que dije, ¿qué estoy haciendo conmigo? O sea, no puedo permitir esto. No, o sea, pensé en todos menos en mí. No sé, como que me cayeron muchos 20 porque me asusté. Dije, neta, casi me muero. Y no estoy haciendo nada por mí. Estuve 3 días en el hospital. Y pues esos 3 días no pude meditar porque además estaba bien medicada. Y pues me la pasé dormida, ¿verdad? Esos 3 días. Y llegando a mi casa, me acababa de llegar un banquito de meditación. Y yo de que, ay, es que lo quiero estrenar. Y en el curso que yo había tomado me habían dicho de que, no, pues lo mejor es meditar en la mañana, que porque te da mucha energía y que no sé qué. Y también me habían dicho que si eran 12 minutos, tipo, no me pasara de esos 12 minutos. Dije, ay, pues es de noche, no me importa. Acababa de llegar del hospital. Y dije, no me importa, voy a meditar. Y puse mi cronómetro, o más bien lo voy a intentar, ¿verdad? Puse mi cronómetro, empiezo a meditar, empiezo pues a dejar mis pensamientos pasar. Y entre esos pensamientos pues iba lo mismo que les estoy diciendo, de que, ay, ¿cómo llegué aquí? Tipo, ¿por qué me dejé? Tipo, ya no me quiero sentir así, tipo, ya voy a pensar en mí, me voy a cuidar, chalala, chalala, chalala. Y casi al final de mi meditación se me viene un pensamiento a la cabeza. No crean que una voz, tipo, no nada. O sea, mis pensamientos, viene un pensamiento y literal así lo pensé. De que algo me dijo, hola, Rafael quiere hablar contigo. Y entonces yo me saqué así de que, porque luego dicen que la meditación deje fluir, no intentes entender, ajá, que después vas a saber, ¿no? De sí, la meditación. Sí. Que en el momento no es como la respuesta, o sea. Uh-huh. Pues claro que no hice eso, ¿verdad? Que me dicen, deja fluir la meditación. Yo, o sea, pensé en eso y fue que, ¿quién es Rafael? O sea, cero de ejemplo de la meditación. Yo, ¿quién es Rafael? ¿Por qué Rafael me quiere decir algo? No sé qué. Entonces como que me paniqué un poco, la verdad. El tío perdido. Sí, sí, porque tenía un tío. Y yo dije, a lo mejor reencarné, porque estaba leyendo también el de muchas almas, muchos cuerpos, muchos maestros. Y yo de que reencarné y soy mi tío Rafael y que no sé qué. Y luego pensando de que, pues el abuelo de Pacheco se llamaba Rafael. Y dije, a lo mejor el abuelo de Pacheco me quiere decir algo. Yo tipo traumada, en shock, era de noche, entonces pues no le escribí a Ale ni nada. Ya sé que se duerme tipo a las 7 esta mujer. Pues mañana le pregunto, ¿no? Entonces me fui a acostar, obviamente, ahora les digo que luego lo sonó mi alarma de que ya se había acabado mi meditación. Y me fui a acostar con toda la duda del universo de que yo, ¿quién es Rafael? Qué raro estuvo eso, o sea, porque aparte Rafael, o sea, no es como que un nombre común o que ni que piense, no sé. O sea, yo decía, ¿pero por qué Rafael? Total, bueno, al día siguiente le habló a Ale y yo de que, amiga, ¿estás ocupada? Ah, sí, me dijiste. Ajá, y Ale de que, o sea, le empecé a contar esto y me paró en seco y me dice, estúpida, ¿sabes quién es Rafael? Y yo, ¿quién? El arcángel Rafael. Y yo, el de la salud. ¡Es el de la salud! Entonces, hace cuenta que me meto a Google, literal, a ver el significado del arcángel Rafael, porque son 3 arcángeles, ¿no? 4.
3. No, hombre, hay demasiados. Pero sí, sí me siento. No, a ver, pero él es el de la salud. Exacto. Sí, exacto. Sí, claro. No, pero a lo que veo es que no nada más hay 4 arcángeles. Ah. Hay muchos más, pero el de la salud es Rafael. Ay, sentí bien padre, man. Sí. Cuando me meto a ver el significado de que decía, Dios ha curado o medicina de Dios. Te lo mandé. Sí. Te lo mandé. No, me mandaste una oración. Ah, te mandé la oración. Yo me metí a googlear mientras hablaba contigo, ¿verdad? Y yo, güey, okay. ¿Cómo? Sentí, oigan, de que, wow, o sea, esa conexión, porque además justo le estaba diciendo a Ale que yo siento como que una conexión muy grande con Los Ángeles, porque me pasó lo de las plumas, tipo, diario plumas, lluvia de plumas en mi casa. No sé, o sea, yo sí siento como que una conexión con Los Ángeles muy fuerte, y Ale fue el que, tipo, luego me diste respuesta, entonces sí, sí me han pasado como que cosas medio, bueno, raras, pero que amo que me pasen estas cosas, porque qué padre, o sea, qué padre recibir esos mensajes. Sí, claro, porque al final también te sentiste tranquila de saber que estabas protegida por él, ¿no? Exactamente, o sea, fue como que, o sea, un mensaje más directo no se puede. Pero sentí bien padre, o sea, sentí bien padre ese mensaje así directo y que pues Ale me dio también la respuesta, porque si no me hubiera tardado años en adivinar quién era. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa con Los Ángeles? Uh-huh. Siempre están dándonos mensajes. Ajá, pero no, pero no los vemos. Uh-huh. Pero es impresionante, o sea, a lo mejor una persona salió del hospital y en eso voltea y ve Floreria Rafaela, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Ahí está. Ahí está. O sea, te están dando mensajes, pero ignoramos. O sea, realmente no hacemos consciente el día a día porque nos falta también apreciar. Claro. O sea, vamos corriendo todo el tiempo que no nos paramos a ver esos mensajes. Uh-huh. En una canción, en el olor también. Ah, llegas a ciertos lugares y hay unos aromas. De repente leo coco, por ejemplo, y nadie había puesto nada. Pues es un ángel que está ahí, ¿no? O sea, hay muchos mensajes. Nada más es cuestión de que estemos abiertos a poderlos recibir. Exacto. Y cosa que a mí me pasó eso con las plumas, o sea, porque Danny Clyde siempre era de que cuando hay plumas, son tus ángeles y no sé qué. Entonces como que probablemente yo había visto miles de plumas en mi vida y no les había puesto esa atención. Sí, ignorabas eso. Exacto. Hasta que hubo lluvia de plumas en mi casa, fue de que así o más directo, tipo literal, todo mi patio lleno de plumas. Y yo de que, ok, ya entendí que aquí están. Entonces, sí, no es algo como que mío, o sea, no es algo como que yo tenga con Los Ángeles. Sí creo que Los Ángeles están en todas partes y nos dan señales todos los días y pues no los vemos, ¿verdad? Pero ahí están y sí sentí bien padre. Lo padre también es que ya lo hiciste consciente y uh-huh. entonces ya eres mucho más susceptible. Ya pongo más atención. Sí, ya pongo más atención como pues a lo que está pasando a mi alrededor, o sea. También pues les platicaba que cuando, ahora que pasó lo de mi papá, que también estuvo bien fuerte, yo constelé en la mañana y pues igual, o sea, la constelación es energía, es tipo... Sí, mueve muchas cosas, ajá, sí. Cortar patrones y todo, y yo había constelado a mi papá en la mañana y en la madrugada le pasó eso y luego sobrevivió, regresó y yo fue que sus ancestros, Los Ángeles o alguien tipo le dijo algo que mi papá pues no se acuerda. Estoy segura que sí, o sea, estoy segura que sí vio por ahí algo que espero que recuerde, porque tengo mucha duda después de haber fallecido media hora, o sea, no, claro que viste algo, o sea, y sí, o sea, las señales pues ahí están. Para mí fue demasiado sorprendente que pasara eso en la madrugada. Oye, y cuenta cuando la llamada, estabas haciendo una meditación y qué te dice... Ahora piensa en esa persona. ¡Ay, claro! ¡Claro, claro! Me habló yo. ¡Bruja! ¡Basta! De repente, le marco y nada más escucho. ¡Bruja! Y yo, bueno, al rato te marco y me cuelgo. Sí, sí. Lo que pasa es que estaba haciendo un ejercicio de meditación de un libro que estaba leyendo y era como hablarle telepáticamente a las personas, o sea, el poder de nuestra mente, y eso pues no es nada más de nosotros, pero yo me quedé pensando y yo, verá, con Ale no le fallo, ¿seguro? Ale, si me agarra el asunto. Entonces, literalmente era como que piensa en ella, tipo en su risa, en su voz, en la plática, no sé qué. Y literal acabé y me marcó. Y yo, güey, bruja, ahorita te hablo, bye. Y ahorita me dice, es que lo que más me gusta de esto es la respuesta de la gente, o sea, lo que me dicen después, sí, de la consulta. Sí, la retroalimentación, o sea, siempre pregunto, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué, o sea, eso, poder escuchar, claro, del otro lado que están bien y que están tranquilos? Porque esa es otra cosa, ¿eh? Me preguntan mucho. Es que yo no quiero ir, porque es que yo no quiero saber mi futuro. Después voy a estar con miedos y me dices que... A ver, no. Cada
persona da la numerología de diferente manera y está bien. Yo lo que hago es, te doy como una guía para conocerte, como comentaba al principio, ¿no? Como un mapa para conocerte, pero si tú no me preguntas cosas, yo no te voy a decir. Aunque yo esté viendo ahí algo, si tú no me preguntas, yo no te voy a dar respuesta. Porque entonces es algo que tú no estás preparada para saber. Ejemplo, si no me preguntas con mi relación, si voy a seguir o si voy a terminar, y estoy viendo que vas a terminar, no te digo. No te voy a decir. Si tú me preguntas, bueno, sí, yo estoy viendo más o menos que para esta fecha, pero mira, puedes trabajarlo, porque pues al final está bien. Y puede cambiar. Puede cambiar la energía. Estás momento de trabajarla, pero si no me preguntas, yo no te voy a decir. Claro. Entonces, que se sientan con esa tranquilidad, porque sí, hay mucha gente que sí le da miedo, ¿no? Como esa parte de saber el futuro y así. No, o sea, vaya más con la idea del mejor regalo es poderse conocer a ustedes y desde ahí partir de muchas cosas, de no juzgarte, de no castigarte tanto, porque entonces traes diferentes cosas que aprender y que a veces desconocemos. Me ha tocado gente que le digo, es que a ti toda la parte artística, tu alma la necesita y es como una terapia para ti. Y entonces ya me dicen, es que sí, claro, yo me acuerdo que de niña me encantaba, no sé, la pintura, o me encantaba cantar, o que quieras, ¿no? Y lo dejé de hacer. Claro, voy a regresar a eso, porque yo me acuerdo que cuando lo hacía, me daba tranquilidad, se me olvidó. Entonces, también está bonito como recordar muchas cosas que te digo, a veces durante el día a día se nos olvida. Claro. Y es como volver a conectar, como enchufarte nuevamente, ¿no? Exacto. Ahora, para la consulta no necesitas venir con un tema fuerte. No tienes que pasar por un proceso fuerte como para tener una terapia de esto, o sea, para nada. O sea, porque muchas veces, es que no, yo ahorita no estoy pasando por nada fuerte. Pues no necesitas pasar por nada, ¿no? Simplemente es como conectar. Te va a resolver dudas o te va a dar paz o a lo mejor decir, ay, pues voy por buen camino, lo estoy haciendo bien. Ajá, claro. O probablemente no. Por ejemplo, yo con el salón me acuerdo que te preguntaba, es que te amo, que no me querías decir, ya estoy entendiendo todo ahora. Pero yo le decía, pero ¿y el salón? No, pues es que, o sea, vas a tener que trabajar demasiado en este como que para que, ¿sabes? Como que para que sí. Y yo, pero es que va bien, ¿verdad? De que, pues, sí. Así como que no me querías decir, pero sí me advertiste que me veías en otra cosa. O sea, sí me dijiste que, pues es que yo no te veo ahí. Sí. O sea, yo te veo haciendo otra cosa. Pero sí, sí me dijiste un chorro de cosas que entendí. O sea, como que sin querer me fuiste advirtiendo lo que venía y que sé que es algo que yo tenía que vivir. O sea, no porque me dijeras, es como que, ay, bueno, ya, no lo... O sea, no, yo lo tenía que vivir. Claro. Y así tuvo que ser, pero pues Ale sí era como que, pues amiga, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que vienen cosas mejores? O sea, tal sí, cual. Sí. Yo a veces no sueño nada, o sí sueño. Yo siento que tengo sueños que se me entrelazan, así que de repente estoy de que me choca soñar que voy corriendo y que, o sea, no avanzo, ¿sabes? Y lo sueño bien seguido, pero bien seguido. ¿Y a mí algo? ¿Y qué crees que sea? No sé, ¿qué significa? Pues que no te da miedo avanzar. Te estás estancando, no quieres avanzar. Por eso estás ahí. O sea, necesitas creer en ti para avanzar. O sea, estás ahí, quieres avanzar, pero no confías. O sea, te da miedo pasar la puerta, te da miedo ver más allá. Y solamente necesitas confiar en ti para abrirte a lo nuevo que viene para ti. Quiero llorarme, esto no se trataba de mí. Ya sé. Y yo, consulta aquí. Creo que sí recibo mensajes por los años ahora que lo mencionas. Claro, es que es lo mismo de Los Ángeles, es ser consciente. Pero a veces queremos saber la respuesta en el momento. Entonces, yo les recomiendo que siempre tengan al lado una libreta, se despierten y empiecen a apuntar. O sea, lo que te acuerdes, plásmalo ahí. Y después ya vas a ir hilando. O sea, no quieras en ese momento encontrar la respuesta. Claro. Sino ya después vas a ir hilando y ya vas a ir viendo el por qué. ¡Ay, Ale! Me dio calor con lo que me dijo. Oye, y por ejemplo, o sea, entonces sí hay como signos en los sueños. Por ejemplo, siento que mucha gente le pasa que sueña que se le caen los dientes. ¿Sí tiene eso un significado o no? Sí, sí tiene significado. O sea, se dicen que se va a morir alguien así, ¿no? Es lo que digo, es como más como el contexto, ¿sabes? O sea, no sé, el perro, que sueñas con un perro y el perro te ataca. Los perros son amistad.
No, los perros son amigos. Si te ataca, es porque una amistad, pues, ¿verdad? Te va a dar por la espalda. Entonces, es como estar al pendiente. O sea, es como poderlos interpretar con el día. Porque a veces es, déjame checar la aplicación. Déjame, pero pues nada más te dan el, ¿qué es el, no? Sí, de que googleas, ¿no? Sí, de eso es algo que se te caen los dientes, de que te vas a morir. Ay, bueno. Sí, pero es como muchísimo más allá. O sea, no es que te vas a morir, es que se va a morir algo en ti. En ti. O sea, estás dejando de ser una persona así porque vas a evolucionar, ¿sabes? O sea, es como darle un sentido muchísimo más allá que literal la muerte. El así, ¿no? Ajá, o sea, de que algo va a cambiar. Exacto. Como yo las plumas bicolor, que primero se me aparecían puras plumas grises. Y el significado es la paz está por llegar. Y yo, cuéntate, paga. Siempre digo. Y luego, después de las grises, me empezaron a aparecer plumas bicolor. Y Dani Clave fue la que me dijo, ¿sabes qué significa eso? Es que cambios, se aproximan cambios. Y yo, pues sí, o sea, obvio, pues si voy a... Si estoy cerrando el salón, o sea, claro que voy a cambiar, ¿verdad? O sea, no que voy a cambiar, sino que vienen cambios, según yo. Y luego entendí que lo que significaba es que la que iba a cambiar era yo, ¿sabes? O sea, el cambio era yo. Así es. Haciendo todo lo que, pues, empecé a hacer como que inconsciente. No sé por qué, pero pues sin querer. Y dije, ya entendí que era el cambio. Bueno, ya le pedí a Ale que nos hiciera la numerología. O bueno, no, yo sé que no puedes dar una consulta aquí completa. Pero de algún artista o alguien famoso, porque yo no quería soltar aquí mis trapitos. Pero, que si nos hiciera la numerología de algún artista y nos vas a hacer la numerología de Dana Paola. De Dana Paola, sí. Digo, por encimita, ¿verdad? Okay. Porque, pues, una consulta sí es, dura una hora de ver todo, ¿no? Uh-huh. Pero así como... A grandes rasgos. A grandes rasgos. ¿Te estás basando en, pues, la información que hay en internet de Dana Paola de sí, su claro. conocimiento y eso, quién sabe si sea verdad? sí, claro. Lo que pasa es que Dana Paola es número 5. Igual que yo. 23, ¿no? O sea, 23, 3 más 2 es 5. Entonces, ella es la energía de libertad. O sea, tiene una energía súper magnética. Ella es 100% fama. O sea, ella desde que nació es la fama. Es una persona que le gusta ser pública. Hay mucha visión en ella, mucha visión. Ella tiene una apertura al cambio muy importante. O sea, ella puede ser hoy güera, mañana pelirroja, pasado brunette, ¿no? O sea, ella es como muy abierta a eso. Súper intensa, es muy buena para las ventas también, entonces se sabe vender bien o sabe vender bien lo que le dan, ¿no? Es una persona, aparte, que le envidian mucho. Hay muchas envidias a su alrededor desde niña, y es, o sea, porque tiene un brillo muy, muy... Peculiar. Muy peculiar, sí, así es. Es muy sexy, súper cachonda, pero también... Hay como, en cierta parte de su vida, fue como mucha represión. Era como si ella quisiera buscar libertad, pero a la vez, como que sus creencias muy limitantes, muy insegura, mucha inseguridad en ella. ¿Todavía? ¿O eso era antes? No, sí, todavía. Todavía hay como esa inseguridad. Es una persona súper terca. Eso también es lo que la ha llevado... A dónde está, porque si es muy terca también, como que se le viene algo a la mente y no hay quien se lo quite. O sea, ella lucha mucho por lo que quiere, ¿no? Es súper mandona, o sea, la gente que está a su alrededor es súper mandona, pero bien, o sea, no llega a ser mandona como de controladora, ¿no? Uh-huh. Es muy hiperactiva también, muy, muy hiperactiva. Está logrando de poco a poco sentir más la libertad de poder ser ella. Sí ha tenido como diferentes situaciones. Ha sido como un poco acomplejada, ¿ok? Y no ha podido lograr como el ser ella o esa libertad que su alma necesita. Sin embargo, ahí va de poco a poquito, lo está logrando, ¿ok? Ella es una persona también muy familiar, o sea, la familia le importa mucho. Sí le importa mucho ella la parte de la familia. Es una persona que el dinero está en ella. O sea, sí el dinero siempre ha estado... Presente, ajá. Es muy poderosa y la gente la ve también de esa manera, ¿no? Es súper competitiva,
muy, muy competitiva. Pero sí le cuesta trabajo trabajar la frustración. Hay mucha frustración en ella y es muy rencorosa también. Sí, es muy rencorosa. Y logra tanto poder que es como da trabajo a la gente. Ella, su alma, no viene a hacer las cosas en chiquito. O sea, ella viene a hacer todo en grande. O sea, no se queda nada más en esto. O sea, le gusta hacer las cosas en grande. Sí, en grande. Sí viene a hacer las cosas muy, muy grande. Ella sí está también conectada mucho con la espiritualidad. Mucho, mucho. Sí, lo que pasa es que hay varios números maestros en su pináculo. Uh-huh. Según la fecha de nacimiento que tiene el internet. El 23 de junio de 1995. Uh-huh. Eso es lo que sale en Wikipedia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, no creo que esté mal. Pero bueno, eso es como por encimita, ¿verdad? O sea, me falta todavía checarle su nombre completo, la energía. Hay muchas cosas todavía que bueno, pero se pueda checar. Como que a futuro, ¿qué viene? Ah, ¿qué se le depara? ¿Qué se le depara? ¿Qué sigue para Dana Paola? Pues es que yo siento que apenas se está arrancando, o sea... Dana Paola, todo mundo la conoce desde que era una niña, pero siento que ahorita es como su boom en cualquier cosa que haga, ¿no? O sea, cualquier cosa que haga le va bien. Sí, sí, claro. Mira, a los 30 años, en el 2025, me sale una firma muy importante. Va a firmar algo muy, muy importante. Ay, mándenle este video a Dana Paola. Avísenle. Avísenle. Avísenle que va a firmar algo importante. Y digo, ay, a lo mejor se casa, a lo mejor firma el papel. A lo mejor firma el papel. O es de negocio, o es de trabajo. Ese es más como de negocio. En el 2018, a sus 23, ella tuvo como un cambio. ¿A lo mejor espiritual? No. Fue como un cambio de casa, un cambio de ciudad. O sea, fue un cambio para ella muy importante. Y a sus 15 también. Hay fanáticos de Dana Paola, escríbanme. Ajá. Cambios. Tuvo. ¿Qué cambios fue en el 2018? A sus 15 y a sus 23. A ver, ¿qué fue? Pues cuando hizo la serie que se fue a España. ¿Qué año fue? A ver, en el 2018. ¡Güey! ¿Es en serio? Sí. ¿En el 2018 salió la serie o sí, se fue para allá? No, salió la serie. Pues sí, vivía allá, como quiera. Como quiera, siguió haciendo temporadas y estaba allá. Sí, estaba allá. Amiga, ahí está. ¡Qué locura! ¡Dime más! ¡Quiero saber más! Es que aquí tienes dos. No, es que tienes. Sí. Un desmadre. No, hijita, es que traes un desmadre. Te quiero saber todo. Lo que pasa es que, o sea, a partir de tus 31 años, empezaste a una etapa súper mental. O sea, demasiado mental. Antes era como actuabas más desde el impulso. Uh-huh. Ahorita ya no. Ahorita estás pensando muchísimo más. O sea, hay como más sabiduría en ti. Uh-huh. Pero por lo mismo, esa parte mental también hay mucha depresión por estar pensando en el pasado. O sea, estás haciendo de repente Disney en la cabeza. O sea, de algo tan chiquito lo estás haciendo súper, súper grande. Ay, ¿okay? Sí, me choca. Porque hay mucha... Ajá. Pero sí, o sea... Estás construyendo tus sueños, ahí vas, lo estás logrando. ¿Cuáles son, güey? Ya no sé cuáles son. Yo pensé que era el salón. Sí, a ti lo que te va a ayudar mucho también como terapia es escribir. O sea, tener, ya sabes, como tu diario, donde ahí puedas escribir y ahí puedas como... Desahogar y dar toda la información como también terapéutico. Uh-huh. Y toda esa información también de repente... Traes como muchas cosas, pero te faltan como poderlas como atrapar. Uh-huh. Entonces, ahí empiezas a escribir todo lo que tú quieras. Okay. Y eso también te va a ayudar para después, ok, ¿qué era lo que había pensado que me gustó, no? Como no dejarlo nada más ahí. ¡Ay! Bueno, y no hablamos del futuro porque ese es secreto. Eso es secreto, pero tienes mucha razón. O sea, sí siento que hay un cambio en mí de justo desde los 31, bueno, pues tengo 34, a partir de los 31 que tuve a Freddy, como que sí, o sea, yo antes era bien, no le daba tantas vueltas al asunto, literal,
Y ahorita pienso demasiado y sí me tiene bomba la cabeza. O sea, que dices, es que traigo nudos mentales, que si no estoy pensando en esto, estoy pensando en esto. Y a veces estoy pensando en las dos cosas al mismo tiempo. Y digo, basta ya, seré fragmentada, ¿qué? O sea, estaré fragmentada, ¿qué pasa? Ok, hicimos una pausa porque la delineé y no puedo con ese tremendo ojo. ¡Tremendo ojo! A ver, ya vieron, ¿verdad? ¡Qué ojazo! Gracias. Por mientras que yo les digo aquí que ya estoy por terminar, Karina le va a ir haciendo las preguntas que hicieron ustedes en Instagram. Pregunta Laura Walmart. ¿Es cierto que los ángeles se representan con colores? Sí, claro, los ángeles tienen colores. Sí, por ejemplo, ahorita que hablábamos del arcángel Rafael, este es verde, el arcángel Miguel azul. Sí, sí tienen sus colores. Y también tienen sus días. ¿Ah, sí? Sí, también tienen sus días. O sea, ¿qué tendría que ver de que, por ejemplo, el, no sé, o sea, el color con alguna situación que pase o así, de que ves algo verde o cierras los ojos y... Sí, claro, verde. Por ejemplo, la meditación. Okay. O de repente, ejemplo, una vez yo estaba dormida en la madrugada y de repente abrí los ojos y vi una luz verde. Y yo, qué raro. Ay, qué al otro día mi abuelita se puso súper grave. Yo ya había visto esa luz verde, entonces yo ya sabía que todo iba a estar bien. Okay. Entonces ya no me preocupé más. O sea, sí, o sea, al final es una manera también de manifestarse. Lucil Pastelería pregunta, ¿qué significa realmente el 11-11? El 11-11 es de que están los ángeles contigo protegiéndote. O sea, cada vez que volteas a tu celular y ves el 11-11 es que ahí están tus ángeles. Sí. Porque tú siempre subes el screenshot de tu pantalla. Sí, que están ahí protegiéndote. Y a veces subes de que, no sé, 22, 2 del 22 del 2022. Sí, 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 claro. Y sobre todo, no, a veces no es el... Estoy esperando el momento, o sea, el que veas a tu celular y veas 11-11, vas manejando y ves la casa, 11-11 o 111, es como... ¿no? Estarlo viendo seguido. Ajá, sí, sí, sí. Ok, pregunta Adri Lu. ¿Cómo puedo tener un vínculo o encontrar a mi ángel? ¿Qué elementos necesito? De elementos, mira, cada quien tiene su teoría, ¿no? Como el pon una vela, ponle dulcecitos, o, ¿no? O sea, como cada quien. Pero al final es la conexión realmente que logras. O sea, es realmente confiar en eso. O sea, antes de dormir puedes decirles, por favor, necesito que se me manifiesten en el sueño. O pedir realmente, o sea, los ángeles hay que serles súper claro lo que quieres. Directos. Súper directos. Quiero un labial rojo, ¿no? Rojo, porque rojo nunca falla. Porque el rojo nunca falla. No, pero quiero un labial rojo. O sea, no, quiero un labial. No, o sea, ¿qué? O sea, tienes que ser súper, súper específica, ¿no? Uh-huh. Entonces, el vínculo, ¿cómo se logra? O sea, confiando y realmente todos los días pedirles constantemente qué es lo que quieres. O si nada más quieres saber cómo se llama tu ángel, ok, perfecto. Entonces, antes de dormir, pide si se te pueden manifestar en el sueño porque quieres saber quién es, ¿no? Entonces... por ahí. Dice Salas Karime, que expliques un poquito más sobre las plumas. Sobre las plumas, cada pluma tiene, cada color tiene su significado. El simple hecho como de despertarnos y ver la pluma es como una esperanza de saber que ellos están ahí. Es como sentir que te están protegiendo. O sea, independientemente de si tal pluma significa que vas a terminar, tal pluma significa que vas a iniciar, tal pluma significa que... al final es, se están siendo presentes, que es lo más importante, saber que ellos están ahí contigo. Y si tenemos un ángel, o sea, tipo el ángel guardián existe, así de que mi ángel de la guarda, tipo, una, o sea, ya sé que están los ángeles cuidándonos de sí, pero tenemos un ángel específicamente cada quien, ¿o no? Sí, sí tenemos nuestros ángeles guardianes. Sí, sí, o sea, tenemos, sí. O sea, pues es que hay muchos, pero sí tenemos uno en específico, es con el que has logrado como hacer como... más clic. Bien, pues ya acaba el maquillaje, vamos a sellar y te lo voy a enseñar para que veas el resultado y ahorita sigues contestando unas dos, tres preguntas más. Are you ready? Yes. Yay. El ojalá. ¡Ay! ¿Qué tal? Amiga, quiero que sea fin de semana. Sí, me dijo. Le digo, vamos el lunes. Y me dice, me encantó. Mejor el viernes para aprovechar que me vas a maquillar. Sí. No, está brutona. Ahorita te toman muchas fotos, amiga. Digo, la verdad, está tranquilín. Porque estaba muy buena la plática, pero pues muy linda ella. No, me encantó. Con esos ojos, mira, parece que estoy pintando un cuadro. ¡Qué bonita! Bueno, contestemos algunas preguntas más, okay. Ya para cerrar este video. Ahí va. Pregunta María Sada, ¿cómo saber qué número de vida soy? ¿Cómo saber qué número eres? Bueno, lo que pasa es que, como comentaba, te voy a mandar una fotito para que pongas como un pináculo. De ejemplo, okay. Hay muchos números, tanto arriba como abajo.
O sea, el principal, nuestra esencia, por decir, sería... Ana Cecilia nació el 23. ¡Ay, Ale! La única que me dice mi segundo nombre. En el mundo. Le digo, nadie sabe mi segundo nombre y tú lo tienes que andar diciendo todo. Ana Ceci, aparte. Eso también es parte de la numerología. O sea, el nombre, de tu apodo y así, cómo te van diciendo, va cambiando tu vibración. Por ejemplo, yo antes yo era Ale. Ahorita, díganme Alejandra. O sea, mi vibración ya cambió completamente. O sea, antes yo sentía que la Alejandra... no iba conmigo, yo tipo era Ale, ahorita soy Alejandra, o sea, ¿cómo te llamas? Digo, Alejandra, o sea, y Alejandra es en cuanto a energía de números, ¿no? Como, ¿qué significa? Uh-huh. En cuanto a números, la vibración es una mujer independiente, más fuerte, con mucha energía, o sea, cambia la vibración. Ahora ya venme Cecilia. pero no sé Cecilia qué vibración tenga, pero el 20, o sea, por ejemplo, ahí Ana Cecilia era 23, 2 y 3 es un 5. Yo soy 5. Ah, si uh-huh. Tú naciste un 13. Del 11. Ajá. No, pero por ejemplo, una persona. Ah. Ejemplo, el 13, pues 3 más 1, eres un 4. Siempre se resume a un número. Los únicos que no se resumen es el 11 y el 22, que son los números maestros. Pati pregunta, ¿cómo sé que mis ángeles están comunicando conmigo? Ah, bueno, pues como comentaba, o sea, es nada más que estar súper atenta de esos mensajes. O sea, pueden ser hasta en una canción. O sea, de repente que estás bien triste y te tocan una canción que habla de tú puedes sola. Ah, entonces los ángeles se mandaron esa canción. Es como estar muy abierta a las señales. Inclusive personas. De repente iba en el súper y escuché que una señora atrás comentaba de no sé qué y me hizo clic. No, o sea, ¿por qué mandaban a ese señor atrás del súper? O sea, por todos lados hay respuestas. Ah, qué bonito. Sí, está bien. Pongan atención a las señales, ¿verdad? Todos los días hay señales. Bueno, ya la mayoría de las preguntas son repetidas. Aquí les voy a dejar el Instagram de Ale para que le escriban directamente, para que hagan su cita. Ella consulta por Zoom, entonces no importa en qué parte del mundo estés. Pero háganlo con tiempo porque tiene agenda llena, ¿verdad? Entonces, pues mándale mensaje directo a su página de Instagram, que es números.ángeles. Uh-huh. Ahí les podemos dar la información. Y que sí, que se den ese regalo para ustedes. O sea, uh-huh. Realmente el poder conocerte es increíble. Sobre todo que ahorita estamos acabando este año. También es como para saber cómo viene nuestro siguiente año, para dónde ir, qué trabajar, qué no trabajarlo. Entonces, pues regálenselo. Esa sería una... ¡Les va a encantar! Yo la primera vez que tomé terapia contigo fue un llorar, pero bonito. O sea, fue como, ¡qué alivio! O sea, ¡qué alivio que me dijiste todo eso! Claro. Se siente muy bien, les va a resolver muchas dudas. Y pues nada, aquí se las dejo. Y pues gracias, amiga, por acompañarnos. Te amo. Gracias por venir. Y pues después hacemos una... segunda sesión. Claro. Sí. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿O qué artistas quieren? Ándale, está padre. Déjenos su comentario en la partecita abajo. Si tienen dudas, háganoslo saber. Si quieren hacer otro tipo de... o sea, que hagamos otro tipo de videos, déjenoslo saber. Y pues síganos en nuestras redes sociales, que se las dejo por aquí. Déjame decir algo que siempre quería decir. Sí. Pícale a la campanita. Siempre quería decir eso. Pícale a la campanita y suscríbete. Sí. Gracias. Ahí va el... ¿cómo es? El mío, el limita es... No olviden compartirlo, suscribirse y darle... ting, ting, manita. Así. Ok, repítelo tú. No olviden suscribirse, compartir y darle la manita. Ting, ting. ¡Yay! ¡Lo logré! ¡Ting, ting! El ting, ting se lo voy a... pero bueno, nos vemos en el siguiente video.